Muy lejos quedan las pesadas camisetas de algodón, prendas que se convertían en plomo con la lluvia y el sudor de los jugadores. Los nuevos avances han permitido crear nuevas elásticas, realizadas algunas de ellas con plásticos reciclados. Brasil, Croacia, Holanda y otras selecciones de Nike, la firma americana, las vistieron con éxito durante el pasado mundial. Estos nuevos materiales evitan que las camisetas puedan absorber la humedad, evitando así que sumen peso durante el partido, algo que hasta hace poco resultaba imposible. No obstante, ningún material llega a la complejidad de Bioceramic, desarrollado en una empresa española ubicada entre Jaén y Granada. Después de 10 años de investigación, Bioceramic, así se llama, fue capaz de desarrollar un tejido que aplicará sobre el cuerpo humano la radiación conocida como infrarrojo lejano. Como indican desde la marca española, los infrarrojos mejoran la regeneración endotelial de los vasos sanguíneos al mismo tiempo que favorecen la producción de oxígeno nítrico en el endotelio de los mismos. Ese óxido nítrico tiene una acción vasodilatadora, lo que favorece un mayor aporte sanguíneo a la zona que está recibiendo dichos infrarrojos, lo que permite una mejor oxigenación y una menor producción de ácido láctico en la musculatura. Con todo esto, las agujetas se reducen y se consigue un mejor rendimiento muscular y mayor resistencia. Una camiseta que ya ha sido probada con éxito por algunos jugadores de la Liga Española.